Te quiero ir mejor. Vean, chicas, que pinche filtrazo me hallé. Ni qué vetca, ni qué base de L'Oreal, ni qué la fregada. Con este filtrazo no comamos nada. A ver, dile. No se te pone. ¡Oh, sí! Vean. Hola, hola, chicas. Buenos días. Ya andamos aquí, vean. Ya son las 11, ahora nos levantamos. Bueno, nos levantamos temprano a las 8, pero empezamos tarde. El día de hoy ya desayunó y ya tiene ya su segunda clase. ¡Córrele, ya ponte! Y pues ya voy a empezar yo aquí a hacer algo también para mí, porque tengo que arreglar ropa del gordito y andaba arreglando ya el cuarto. La sala, vean cómo quedó. Ya, casi así quedó la sala, vean. Aquí les voy a dejar el link de la página. Les digo que nos costó bien barata, $788. Y pues salas de esas nosotros no habíamos visto abajo de $1,600, $1,700. Entonces se nos hizo bastante barata. Está de muy, muy buena calidad. Y vean, hasta sus cojincitos trae. Y trae también esa pieza. Las otras salas que habíamos visto no traía esa pieza. Era parte. Entonces, sí, estaban súper caras. Y pues esta nos gustó bastante. Viene bien reforzada. Y pues de buena calidad se ve. Y se siente, vean. Los cojines súper cómodos, súper ricos para sentarse. Y pues ya ayer no les grabé cuando la armamos. Les estuve grabando un pedazo. Ya no les grabé cuando la armamos porque las estuve grabando un pedacito. Pero era un caos, chicas. No sabíamos ni por dónde empezar. No sabíamos ni qué hacer. Y al final de cuentas, no puse el pedacito porque era un caos. Teníamos un desastre. Solo se veían unas partes porque no tenía tiempo de andar checando la cámara. De que no sabíamos ni qué hacer ni cómo hacerlas. Cómo ensamblar las piezas. Y pues sí se nos complicó algo. Pero les voy a dejar el link de la página. Les voy a dejar también el link que tiene la sala. Porque les digo que hay más. Pero subieron los $100. Y aparte son otros colores diferentes ya. Entonces está buenísima esa página, chicas. Yo de ahí encargué mi freidora también. Y pues súper barata la freidora también, chicas. $68. Cuando en otras partes les digo que yo las vi a más de 100 y algo, 160, 140, de ese estilo que es grande. Porque todas las chiquitas, pues sí, las más chiquitas están en eso, pero la mía es grande, no es de las chicas, entonces sí se me hace súper, súper barata. Y pues, ahorita voy a hacerme un desayuno. Ay, estresada. Y pues ahorita voy a hacerme un sandwichito y un café frío. Encargué café del Starbucks para hacerme el café frío en Walmart. Ayer fuimos a... Ya he recogido el mandado en modo de pickup, creo que se llama así. Y lo he recogido también, lo hemos mandado a pedir en delivery. Las dos opciones me parecen bastante bien, no tan caras. En delivery les digo que me salió también muy barato, pero no lo pido para ese rato. Porque si lo pides para ese rato, es que sale súper caro. Yo lo pido como el jueves para que me lo traigan entre sábado y domingo. Entonces, pues, sale económico porque pues tardo 2 o 3 días en esperarlo. Y cuando voy a recogerlo también lo pido y lo recojo hasta el fin de semana. O como ayer lo recogí en jueves porque algunas cosas las necesitaba para hoy. Como una whipped cream y eso porque voy a hornear un pastel. Así que voy a dejar la receta del pastel de naranja. Por fin se los vamos a cumplir con el enano. Voy a hornear ese pastel y pues... aquí les voy a dejar la recetita también. Entonces encargué whipped cream, encargué huevo, que era lo que ocupaba de Walmart. Y pues necesitaba eso para hoy porque el pastel es para el sábado. Entonces lo pedí de un día para otro. Pero igual, no me como era pick up, no te cobran nada. Solo taxis, impuestos y eso. Solo los taxis y eso. Y pues súper bien porque solo llegas. Pones que ya llegaste y automáticamente esperas como unos 10 minutos dependiendo que tantos carros hayan en espera. Nosotros nos tocó la hora como que sí había mucho pedido recogiéndose. Esperamos como 10 minutos y nos subieron todo pero es cómodo para nosotros y práctico porque no andamos con los niños para allá y para acá. Más que nada que el enano anda de destroyer viendo, agarrando, buscando, corriendo en la tienda. Entonces sí, se me hace bien estresante eso.
Y el gordito pues también se enfada, se acalora, se estresa y agarra llorando. Y ay, odio ir a comprar mandado así, chicas. Cuando voy por la carne y la verdura aquí en la marqueta cercas, lo que hago es que dejo al enano con su papá y pues solo me llevo el gordito y pues así el gordito se distrae en la caminada, nos vamos caminando y se distrae el gordito en la caminada y pues nos sirve a los dos, ¿no? Para distraer. Pero ya para ir a la Walmart, sí es de que tenemos que ir los cuatro porque pues no, yo no puedo ir sola, no puedo dejar también a los niños y irme yo sola pues no puedo, chicas. Entonces, a fuerzas tengo que esperar que me lleve mi esposo y tenemos que ir con tus niños y eso. Es un rollo, así que mejor me espero y hacemos. Yo creo que lo vamos a seguir pidiendo así por pick up. Por pick up, porque lo único que pasó cuando pedí por delivery fue que la leche se me echó a perder súper rapidísimo. Entonces no sé si a lo mejor la habían sacado mucho tiempo antes o qué. Pero sí, no me duró ni la semana buena. Entonces le dije a mi esposo, no. Así ya no pedí la leche ya la próxima vez que pedí. Pero ahora en delivery, pues sí. Luego en delivery está mejor porque pues obvio que el delivery te lo tienen listo una hora o media hora antes. Y a nosotros aún no lo tenían listo cuando llegamos porque yo porché y me decían que en espera que estaban haciendo la orden y duramos, les digo, como 10 minutos para que nos subieran la orden al carro. Y ya cuando llegó el muchacho se me dijo que disculpáramos, que estaban todavía armando la orden, que por eso no habían salido luego, luego. Pero le dije, no importa, yo lo que quiero es eso, que las cosas estén recién salidas del refri. Para yo no tener problema de que se me echen a perder porque ya tenían rato o así. Pero sí me gustó mejor el pickup que el delivery. Aparte que el delivery sí te cobran algo, no mucho, pero te cobran. Y el pickup pues no te cobra. Así que, porque tú lo recoges, o sea, no tienes que pagar delivery. Y me gustó bastante esa forma de recoger mi mandado en Walmart. Así que si tú estás buscando una forma de hacer el mandado rápido, es súper recomendado, chicas. Vas, llegas, se lo ponen y vienes y lo dejas a tu casa rápido y ya. Si tienes que salir a algún lado con tu familia o algo, pues rápido lo haces tu mandado en menos de media hora. Bueno, solo el trayecto de tu casa a la Walmart y ya. Y lo que esperes ahí algunos 5 o 10 minutos. Así que, súper, súper bien. Ah, oh, bueno, traigo. Bueno. Voy a estar usando este para hacer mi café frío. Y pues esta leche. Ya me vine acá con el gordito, chicas. Bien. Ahí está el gordito en su cuñita. Me vine un ratito acá con él para ver mi serie en lo que almuerzo. Y pues para estar aquí con él porque si no está con una lloradera. Así ya me le paro. Como ahorita ya limpié la cocina. Y ahorita ya que estoy aquí un ratito con él se tranquiliza. Y me paro otra vez en joda para dar una barrida. Me encuentro un ratito con él y me paro otra vez en joda para dar una trapeadita. Y pues así ando todo el día, chicas. Haciendo en pausas el quehacer porque este gordito no quiere estar solo ni un rato. Son máximo 20 minutitos los que dura el lavado viendo su caricatura.
o jugando con sus juguetes. Y ya después de ahí, pues no deja hacer nada. Pero yo ahorita aprovecho, el enano termina ahorita su clase y sigue la otra. Y él ya termina como a las 12. Es viernes, hoy no, hoy terminará una de sus clases, porque tiene cuatro clases. Entonces, hoy va a terminar como a la una. Y ya es hora que él termina. Ya él se viene acá con él a estar haciendo su tarea y él se queda aquí con él un rato. Y ya yo aprovecho para hacer la comida, que es lo más largo que me tardo. Y ahorita ya nada más voy a estar aquí con él en lo que se está un ratito tranquilo. Aprovecho, descanso también yo. Y ya les digo, cuando se tranquiliza me voy y doy una barrida. Y así estoy. Y pues déjenme ver mi serie. Estoy viendo la de Working Mom, creo que se llama. No sé si se pronuncia así, pero así más o menos. Working Mom. Trabajo de mamá, algo así. En Netflix. Y me encanta, chicas. Me encantó esa serie. Todavía no la termino. Súper recomendada. Pues déjenla, avance un poquito más. Y ya al ratito que ande en la friega otra vez, les grabo otro clipcito. Bien, chicas, ya limpié allá afuera y ya ahorita aquí anda el gordito comiendo su pipi. Me voy a estar aquí otro rato con él en lo que arreglo toda su ropa y arreglo este closer porque vean que está un desastre. Acá también este lado tengo un desastre que nada más agarro cosas y las voy metiendo y metiendo. Necesito dar una organizada porque acá una organizada acá también porque como les digo quiero hacer un video de maquillaje la semana que entra. Yo creo que ya lo voy a grabar aquí otra vez en mi esquinita de maquillaje. Para ya dejar allá afuera al enano con su ruido que hace y pues el gordito mientras yo me maquillo lo puedo tener aquí en la cama cuidándolo. Así que vuelvo a acomodar y ajustar mi espacio, pero vean, ya tenía un despapaye. Ya necesito volver a organizar todo para que se vea bonito, aunque sea la parte de enfrente que se ve cuando grabo. No estén distraídas ustedes con el despapaye. Así que es lo que voy a hacer ahorita. Voy a organizar eso y pues ya después a hacer la comida. Solo voy a hacer una sopa de arroz roja porque ayer no hice. Recuerden que les había comentado que iba a hacer pechugas empanizadas, pero mi esposo comió fuera. Recuerden que les dije que iba a hacer pechugas empanizadas, pero pues nos comimos con Dylan en la tarde el recalentado de un día antes y estábamos llenos. Y pues ya en la tarde comimos cualquier cosita y no hice comida ya al final. Entonces lo que hice, el enano solo se comió la sopa de arroz que había blanca porque no quiso más, solo quería arroz y ya. Y yo comí cualquier cosita también, mi esposo también comió cualquier cosa, afuera comimos, entonces pues ya no hice nada de comer, se quedó ahí la comida de ayer y que iba a preparar ayer, lo bueno que no lo preparé, así que lo voy a preparar hoy. Voy a hacer la sopa roja para acompañar las pechugas empanizadas y una ensalada de lechuga con aguacatito y verduritas ahí. Eso es lo que voy a hacer, igual que lo que tenía pensado ayer. Así que hoy ya no me voy a preocupar tanto por la comida tampoco. Y ya mañana es sábado, mañana tenemos fiesta en la tarde, así que no me voy a preocupar por la comida en la tarde. Y en la mañana yo que vamos a ir a almorzar a los taquitos de birria. Si mi esposo no trabaja, si trabaja, pues almorzamos aquí el enano y yo cualquier cosa y él almuerza en el trabajo. Y pues no me preocupo tampoco por la comida mañana ni la del domingo, porque ya el domingo también es de andar en la calle. Entonces pues ya me descanso ya hasta el lunes. Así que ahorita lo que voy a hacer para tener ya todo organizado, para el lunes empezar otra vez con la rutina de los videos, de los videos que tengo pendientes y pues de empezar también vlogcitos. Ya saben que les hago clips de varios días porque pues en sí, chicas, no hago gran cosa. Entonces, pues, no quiero aburrirles diario con lo mismo, el quehacer la casa, los niños, el quehacer la casa. Entonces, por eso, pues, hago solo como clipcitos de los días y les subo uno o dos videitos de vlog por la semana para no enfadarlas a ustedes. Y me enfoco más como en los otros videos que, pues, quizás sean un poquito más interesantes como lo que son los maquillajes, los hauls, las recetas y todo eso. Así que es lo que voy a agarrar. Bueno, ya había agarrado mi rutina. Me acuerdo en estas semanas de mi cumpleaños, pero pues se vale, ¿no? Se vale. Como les digo, no andaba muy así de ánimo. Así que. Y la tinotito llamando, mi amor. Que mi papá. Que mi corazón. Miren, piensan que les estoy hablando. Que mi corazón. Diles: ¡Hola, muchachonas! ¡Hola, muchachonas guapas! ¿Cómo andan? ¿Cómo andan, muchachonas guapas? Dígale a mi mamá que ya le pare pico para que me ponga mi canción, porque a mí me gusta estar oyendo mis canciones de Plim Plim.
Bueno, pues es lo que voy a hacer ahorita, chicas. Organizar todo para tener todo organizado y el lunes empezar. Y pues déjenme arreglo este despapalle de closer y ahorita las veo. Estoy en una incógnita. No hay si hacerlas en la freidora o si hacerlas en la estufa. A ver ahorita en dónde me animo a hacerlas. Pero pues por ahorita voy a empezar con la sopita, así que acompáñenme. Ya tengo aquí la sopita cociendo y unas papitas para hacer un puré. Y pues ya casi acabo. Ya tengo en el refri la salsita de tomate con puya, es con lo que vamos a acompañar. Y ahorita me voy a poner a picar lechuga y ya pues ya que vamos a comer ya me pongo a dorar las milanesas, así que pues ahorita que comamos las veo. Y pues sí, las voy a hacer las milanesas de pollo en la freidora, chicas, a ver cómo quedan. Y ya ahorita en un ratito más les muestro qué tal me quedaron. Porque no quiero que lleven mucha grasa, así que las voy a hacer así, a ver cómo me quedan. Chicas, vean, así quedó el pollito. Quedó bien, bien crunchy. Me gustó bastante y pues no quedó nada aceitoso porque pues soltó toda la grasa en el... vamos a ayudar. Está bien rico. Ok, ya me voy a servir. Así que me voy a servir para comer. Y pues yo creo que me despido porque no me voy a bañar al gordito. Y eso es lo que voy a hacer. El enano ya tiene ya su plato servido, vean. Ay. El enano ya tiene ya su plato servido. Y lo que vamos a hacer ahorita con el enano, comer. Y pues ya nada más bañarlos. Y pues ya es todo lo que me siento al día. Ya me voy a poner a ver mi serie otro ratito. Pues ya les voy en otro blochito. Gracias por acompañarnos. Besos. Bendiciones y nos vemos el próximo videito.